Y nosotros continuamos con lo más top y en esta parte del programa me complace darle la bienvenida a una invitada súper especial. Ella es dominicana, tocaya mía. Se trata de la cantante Adriana Torrón, que nos viene a hablar de su nuevo sencillo promocional titulado Au. Y bueno, está aquí para contarnos cómo se encuentra y cómo ha sido también la receptividad de este nuevo tema. Ya es el cuarto sencillo que sacas al aire con este proyecto musical. Bienvenida a Venezuela y bienvenida a lo más top. Hola, muchísimas gracias primero que nada por esa introducción. Estoy muy feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad. Y sí, como ya dijiste, este es mi cuarto sencillo. Vengo con un sencillo más empoderada, más fuerte, con sonido quizás un poco más para bailarlo y más de rumba. Y nada, la verdad que creo que la gente le dio mucho amor a esta canción y la recibieron con todo el cariño y todo el apoyo del mundo, entonces estoy muy agradecida de eso. Te ha ido muy bien, porque ya tiene aproximadamente más de 3 millones de vistas en YouTube. Quisiera saber también cómo fue para ti ese proceso del video, de la grabación, si también como artista te involucras como tal en esa idea del... Claro que sí, a mí me encanta estar en todos los detalles del video, de lo que es la canción, por ejemplo, el arte que se va a usar, los colores, a mí me fascina todo eso y obviamente siempre trato de que mi equipo me pregunte antes de hacer cualquier cosa, como a ver si es mi estilo, si es lo que yo me imaginaba, y gracias a Dios mi equipo es muy, que me tienen muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces, nada, lo agradezco mucho. Y cuando grabamos el video, estábamos en medio de pandemia, entonces, obviamente, con todos los protocolos y todo, pero al final creo que salió muy bien y creo que salió tal y cual me lo imaginaba. Entonces, nada, creo que a la gente le encantó también el video. Ha tenido muy buena receptividad, definitivamente, Adri, pero también me gustaría hablar a propósito de que tocas el tema de la pandemia. Otro sencillo que fue el anterior a este Au, que fue Quiero Volver, porque también fue un tema para reflexionar, donde expuse precisamente todas esas emociones que estamos viviendo durante la pandemia y de cómo quisieras tú que fuesen las cosas en relación a lo que es la vida, el amor, luego de que pasemos, Dios mediante, todo esto. Entonces quisiera también que me hablaras un poco de la historia detrás de este tema, si también estás involucrada como tal en la composición. Bueno, este tema a mí me lo mostraron en el estudio y yo desde que lo escuché me enamoré totalmente, porque recién empezaba todo lo de la pandemia y yo decía como, wow, qué bonito está, o sea, esta canción que nos hace acordar de dónde venimos, con quiénes venimos, quiénes somos, gente, y la gente que nos rodea. Entonces también nos hace acordar a todas las que vivimos antes, todos los momentos lindos con nuestra familia, con nuestros amigos, y creo que es una canción para subirle el ánimo quizás a la gente y no pensar tanto en negativo y pensar en todo lo lindo que hemos vivido y todas las oportunidades, momentos. Entonces, con esta canción yo venía como con un mensaje de esperanza, de que vamos a salir de esto juntos y que mientras tanto, mientras estamos en esto de la pandemia y todo esto negativo que está pasando, acordarnos de dónde venimos, como ya dije, de todo lo que hemos pasado para así mantenernos la mente un poco ocupada y positiva. Tal cual, ha sido un momento aleccionador para todos nosotros como seres humanos. Y qué chévere que a tu corta edad, porque tengo entendido que acabas de cumplir 18 años, ya tengas este tipo de pensamientos. Y que a pesar de las circunstancias, como tú dices, hay que verle el lado positivo a todo. Yo creo que, bueno, en tu caso, a través de la música, es ese bálsamo que la gente puede tener para entretenerse, para disfrutar, para despejar un poco la mente. Y qué bueno que, a pesar de la pandemia, pueda seguir entonces ofreciendo todo ese talento. Pero me gustaría también conocer, Adriana, cómo ha sido para ti esa trayectoria. Porque tengo entendido que el año pasado participaste y quedaste como finalista en el Dominicana's Got Talent, en
su primera edición. No sé si a raíz de esto fue que arrancaste como tal con tu proyecto, era algo que ya tenías pensado antes. Coméntanos, por favor, y también para que todo el público de Venezuela pueda conocerte mejor. Bueno, te cuento. Yo siempre soñaba con ser cantante, con ser una profesional y con cantar en escenarios frente a miles de personas, llenar estadios, viajar por todo el mundo, inspirando a gente con mi música y mi talento. Entonces, el año pasado, cuando se me abrió esta oportunidad, yo dije, este es mi momento y no lo voy a dejar pasar. Y este es mi momento para demostrarle primero a mi país y al mundo lo que soy capaz de hacer. Entonces, Dominicana Got Talent a mí me abrió muchas puertas. Y ahí fue que decidí que quería dedicarme a esto. Ahí fue que me atreví a lanzar mi primer tema, que fue escrito por mí, Loquita por Ti, se llama. De hecho, tiene 1.2 o 3 millones en YouTube, perdón. Y después de Dominicana Got Talent, que tuve la oportunidad de llegar a las semifinales, se me abrió también otra oportunidad de abrir el concierto de Alejandro Sanz y Amaná en Punta Cana. Nada más y nada menos, wow. Sí, y la verdad me sentía como en un sueño, porque fue cantar al lado de grandes artistas como lo son Alejandro Sanz y Amaná, y cantar frente a 15.000 personas, que toda mi vida había soñado con eso. Entonces, nada, ahí fue que dije, wow, esto de verdad es lo mío, y me encanta lo que es sentir el amor y el apoyo del público. Entonces, desde ahí empecé a sacar temas y aquí estamos con Aura. Con tu cuarto sencillo emocional, y bueno, me encanta poder conocer también parte de esa trayectoria, porque eres ejemplo a seguir para aquellos jóvenes que no saben dedicarse a la música, sino a cualquier oficio, siempre lo digo, y yo creo que a través de la perseverancia, a través del esfuerzo, como lo estás haciendo tú, y obviamente con todo un equipo de trabajo que está a tu lado, se pueden lograr grandes resultados. Pero también quisiera conocer lo próximo que viene, porque sé que como toda artista seguramente ya estás preparándote para otro promocional, ya estás trabajando seguramente en alguna colaboración. Entonces me gustaría que me comentaras cuáles son esos próximos pasos. Bueno, ahora mismo estoy aquí en Miami grabando varias cositas muy interesantes que vienen pronto, y también estamos trabajando en lo que es mi primer álbum, que si Dios quiere sale a principios del año que viene o a mediados del año que viene. Estoy muy emocionada y muy contenta, y nada, por eso. Entonces, nada, vienen muchas sorpresas y ojalá que les guste tanto como a mí y a todo mi equipo. ¡Qué éxito! Y entre esas canciones del álbum, ¿está incluido alguna colaboración que nos quieras adelantar? Todavía no hay nada concreto, así que todavía no puedo decir que venimos con colaboraciones, o sea, especificar, pero sí te digo que vienen colaboraciones, vienen canciones de diferentes, quizás, géneros, mezclas. Fusiones, ajá. Viene un poquito de todo, claro. Mire, y también quiero conocer, por ejemplo, cómo te proyectas tú dentro de unos años con esta carrera, porque precisamente hace poco se dieron a conocer la lista de nominados de los Latin Grammy, y no sé si, por ejemplo, te ves dando precisamente un reconocimiento tan importante para la industria musical. Entonces me gustaría también conocer cuáles son esos sueños de Adriana Torró. Bueno, a mí me encantaría primero cantar en diferentes países, hacer una gira e inspirar a gente con mi voz y con mi música. Y claro que para mí, o sea, sería un sueño estar en los Latin Grammy, quizás, trabajando duro para que el año que viene o el próximo quizás me nominen o algo. Pero sí, siempre he dicho que para lograr esos sueños y esas metas hay que trabajar muy duro. Y es lo que estoy haciendo ahora, entonces ojalá pronto pueda conseguir. Seguro eso. Que sí, además que como lo mencionas, después de que pase todo esto, esperamos también nosotros pronto que puedas visitar Venezuela, que puedas dar a conocer toda tu buena música. Agradecidos estamos con Adriana por haber compartido todo este tiempo y por haber también formado parte de nuestro programa como nuestra invitada especial del día. Me gustaría que ya para finalizar, pues des todas tus coordenadas, tanto en YouTube, en Instagram, por todas partes, y también que nos puedas interpretar un pedacito de ese cuarto sencillo. Claro que sí.
Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales y plataformas digitales como Adriana Torrón, ahí están disponibles mis canciones, mis videos y todo, entonces nada, ahí los espero. Y esta canción, este pedacito que le voy a cantar, es de mi último sencillo llamado Au, y espero que les guste. Cae la noche, es para mí, ya fuera, lejos de aquí. Vente conmigo, dime si yo te lo pido, vas a salir y decirte en los labios quiero, yo quiero, hey, el secreto será entre tú y yo. ¡Bravo! Tienes una voz increíble y bueno, todas las bendiciones y éxitos del mundo para ti. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bueno, y con mi tocaya, de esta manera finalizamos esta parte del programa. Usted quédese allí pegadito a la señal de Playtop porque al regreso seguiremos con todo el mundo del entretenimiento. Así que no se mueva, vamos a una pausa musical y ya regresamos.